Vale, pues vamos para abajo. Y vamos a quitar todos estos bloques. Vale. De altura está bien. Tengo miedo de que me empiecen a spawnear. Vale. Antorcha por aquí. Y ala. Vale. Ah, mira, en vez de craftearme aquellos cofres, pude haberlos cogido de aquí, no me había dado cuenta. Vale. Vale, por aquí más de lo mismo. Bueno, todo esto. Uy, esto puede ser un problema. Vale. Tampoco tiene por qué ser la mejor granja del mundo. Pero bueno, quiero que sea eficiente. O sea, eficiente. Bueno, que sea. Bueno, sí, lo mayor eficiente posible, gastando los mínimos recursos posibles. Pues por aquí que va a haber una pared de tierra. Y listo. Vale, pared de tierra por ahí y alumbramos. Esto lo quitamos también. Vale. Todo así, perfecto. Esto así. Y esto así. Vale. Esto luego nos servirá para decorar. Quitamos. Vale. Y por aquí también va a haber que quitar 1, 2, 3 y 4. Por aquí. Obsidiana. LOL. LOL. Porque hay ahí obsidiana. Uy, va. No, aquí ya no. Supongo que será para ir al End. O sea, valen al Nether. No sé. A ver. Esta es la altura. Pues por aquí. Esto lo quitamos. Aquí. Por aquí. Está así. Vale. Quito, quito. Vale. Vale. A ver, venga. Uf, venga. En esta serie no creo que corte demasiado. Porque bueno, es una serie survival de un mapa survival no demasiado largo. Entonces, tampoco hay mucho que cortar. Entonces, vale. Por aquí va a haber otra pared de dirt. Entonces, pues, a ver, hay que ponerse aquí a trabajar. Vale. Perfecto. La serie. Ostras, aquí voy a tener que hacer más pared. La serie con suscriptores puede que tarde un poco, porque he intentado grabar, pero es que es imposible. Demasiada gente, quizás no lo haga con la voz de los propios suscriptores. O no sé si hacerlo. No sé si hacerlo con un sub de cada vez y luego poder ir, si alguien quiere repetir, pues que salga otra vez en la serie. Pero es que no sé, es complicado. Organizar todo es bastante complicado. Vale. Luz. Vale, por aquí más de lo mismo. Vale. Vale, esto fuera también. Y dos, cuatro por aquí. Vale. Por aquí.
Vale, perfecto. Perfecto, perfecto. Vale, listo. Listo, listo. Luz por aquí. Vale, este techo sí queda un poco raro, pero bueno. Vale, y ahora, ¿cuánto puedo bajar? 1, 2. Uf, 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 uf. Esto no es que sea demasiado bueno, pero vamos a probar aquí las corrientes de agua. ¿Cómo va esto? Así, esto sí, esto sí. Si pongo agua aquí, voy a tengo aquí agua. Voy a hacer agua infinita aquí. No, este no. Perfecto. Vale. Pues si pongo agua así. Claro, pero es que aquí se me van a quedar atrapados. Si se me spawnean aquí, se quedan aquí. Y si se quedan aquí, vuelven para aquí. A ver, vamos a probar. No sé, a ver, a ver, a ver, a ver. Y si pongo, vamos a coger los tres. A ver. Si pongo otro de agua aquí, ya no tanto, porque al irse un poco para aquí, vale, se acabará moviendo y se van por aquí. Vale, esto ya me gusta más. Vale. Y ahora, si pongo justo aquí agua, ¿qué? ¿Qué pasa? Vale, se crea ahí agua estática que no me mola. Vale, voy a... Este es el centro. A ver, pala. Se me ha gastado. Vale, pues con la mano. Más obsidiana. Más obsidiana, que ya tendré que picar. Vale. Venga. La tengo que picar sí o sí para el Nether. Mira, si está aquí toda junta. Vale. Vale. Dos, tres, cuatro. 4. Voy a hacerme un pico de diamante y voy a picar esto antes de nada, porque no quiero perderlo si gana. Venga, subo, 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 subo. Los pollos son pequeños aún. Y estas vacas, no tengo más trigo. O aquí más de esto. Perfecto. Tres semillas por aquí. ¿Dónde está esto? Aquí. Semilla. Y trigo para estas vacas. Una y otra. Venga, daros amor ahí. Bueno, y cuando crezcan estas, ya está. Abriré y listo. Tampoco... Con que salgan dos vaquitas pequeñas de cada vez, yo creo que es suficiente. Más los pollos y todo esto, yo creo que vamos bien. Vale, pues pico de diamante por aquí. Y voy a picar la obsidiana. Sí, ahora aquí. Vale, puede que sea un poco tedioso además, porque no... No tengo eficiencia. Pero bueno, vamos, ¿qué se puede hacer? Y tengo que ver esto de las corrientes de agua de los zombies. A ver, para el portal necesito mínimo, nunca me acuerdo, 10. Vale, 14 si le quiero hacer las esquinas, pero las esquinas me da exactamente lo igual.
No sé si el Nether será un Nether entero o será un cuadrado, como es aquí el Overworld. No lo sé, pero bueno. A ver, ¿cómo voy a hacer esto de las corrientes? Me tiene un poco asustadete. A ver. Hombre, podría hacer. Vale, creo que ya sé cómo lo voy a hacer. Vale, perfecto. Y también haremos un spawn de mobs. Sí, cuando tenga bastantes materiales. Y sería guay conseguir nieve, porque consiguiendo nieve puedo hacer un golem de nieve si consigo calabazas, no sé si hay o no. Pero tendría bloques infinitos. Bueno, con la piedra también tengo bloques infinitos, pero es muchísimo más fácil picar nieve que picar piedra. Vale. No sé cuántos bloques tengo, la verdad. Pero bueno, vamos a picar todo, que no nos cuesta nada. Vale. La verdad es que cuando llevas unos cuantos te acostumbras a la lentitud de picar obsidiana. Vale, aún hay más. Vale, tengo 11. Pero bueno, voy a picar estos. A ver. Total habrá 14, seguro, porque si quiero hacer el portal con las esquinas, vamos. Pero vamos, que estos 4 de obsidiana que me sobran no los voy a usar. Así que, vale. Tengo flint y tengo hierro, así que puedo entrar en el Nether perfectamente, pero esperaré. Esperaré porque antes quiero hacer la granja esta de zombies, que no quiero dejar ningún proyecto a medias. Vale. Listo. Listo, listísimo. Vale. Vale, esto así, esto. Epa. Le da. Espera. Ah, por aquí. Le dan. Vena. Para, que aquí tengo el agua infinita. Listo. Listo, listo. Vale, pues creo que una cosa inteligente sería hacer así, 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 así. Ojo que no quiero romper el spawner. Así. No tengo pala. Así, así, así. Así. Así, así, así. Así, así. Listo. Y ahora puedo hacer así. Así. No. Esto tiene que estar así. Y esto lo voy a quitar. Así, así, así. Listo. Y esto puedo. No, este lo puedo quitar. Creo yo. No, porque me queda esto así. No. ¡Ah! Ah, vale, se ha puesto ahí. Esto tal que así. No, pero me quedan aquí corrientes estáticas. Quítate tú. Quítate tú. Y ponte otra vez. ¿Y por qué no llega el agua aquí? A ver. Quítate tú. Quítate. Quítate. Vale, se forman aquí corrientes chungas. Vale, fuera. Y fuera. Listo. Ahora, a ver. Si pongo esto así. Y esto así. Ah, porque el agua viene para aquí directamente. Y si quito esto. Esto. Vale, esto lo abriré después. Esto se tiene que abrir después. Si no, esto no va bien. Ahora, ahora sí. Y se me acaba de buguear todo el agua. Ahora. Jesús, ¿qué le pasa? Lo he renderizado el agua. Vale, así. Esto así. Vamos a por más agua. Una, dos y tres. Vale. Espera, tengo un cartel, ¿no? Perfecto.
Voy a poner aquí. Vale. De momento. Que no me estorbe. Y esto ya está. Todos los zombies que spawnen se caerán para aquí abajo. Vale, y ahora es cuando yo debería tener cuidado. Vale, ese agua sale del agua infinita. Vale, y por aquí hay que construir una plataforma donde puedan caer los zombies. Y esto me da bastante miedo, ¿vale? Vale, por aquí, por aquí, por aquí, uepa, por aquí y por aquí. Vale, respiro por aquí y qué, a ver, mis escaleras están ahí, así que debería bajar uno más. A ver. Bueno, vamos a hacer esto tal que así. Así, así, así. Así, así. Y así. Vale. Y aquí. Perfectamente. Podrían caer los zombies. Vale. Voy a dejar un hueco para poder entrar. Vale. Ahí. Perfecto. Ahora lo que me falta es poner carteles. Vale. Pero esto en teoría... Uf, ya está. Vale. Pues voy a hacer carteles. Voy a quitar... Espera. Aquí tengo agua infinita. Voy a dejar esta fuente de agua infinita por aquí. Que no me estorba ni nada. Así que vamos por aquí para afuera. Vamos por aquí. Esto que siempre... Sabía que me iba a caer. Quieta. ¿Qué ha pasado? Vale, ya está. Falta una por crecer. Estos pollos aún son pequeños. Esta bajada ahí está perfecta.